Si no puede haber ni autodeterminación ni amnistía, que es lo que se propone en la mesa, que la parte del gobierno catalán propone en la mesa, ¿cuál es la solución que se va a hablar en esa mesa? Gobierno de Cataluña puede hacer el planteamiento que estime más conveniente, pero ellos saben perfectamente que lo que si plantean la autodeterminación, un referéndum de autodeterminación y la amnistía, esto no se va a producir, simplemente porque es imposible. Y además la mayoría del pueblo de Cataluña no está en esto. Yo creo que la ciudadanía en estos momentos quiere que nos centremos en la prosperidad, en generar prosperidad para todos, en mejorar el autogobierno y en tener una financiación justa para Cataluña, ¿no? Me parece que ahí está el punto de consenso en la sociedad catalana. Lo otro son planteamientos que yo creo que ellos mismos saben que no son viables ni posibles. Hay muchos ciudadanos que todavía creen que puede ser porque les han dicho que puede Y ser. hay muchos más que saben que esto no puede ser. Y cada uno tiene que tener la responsabilidad de hacer planteamientos viables y posibles. Esto no tiene encaje ni en el derecho internacional, ni en nuestro derecho constitucional, ni es el punto de consenso de la sociedad catalana, ¿no? Por cierto, sería relevante para encontrar este punto de consenso abrir un diálogo entre catalanes, que es lo que le vengo reclamando al señor Aragonés, ¿no? Me parece muy bien que pida diálogo con el gobierno de España, me parece mejor todavía que se practique este diálogo, pero me gustaría también que lo abriera en Cataluña y que pudiéramos tener un diálogo entre catalanes, ¿no? Ha habido polémica con el relevo de la cúpula de los Mossos. El conseller comparece el lunes, pero ya ha dado varias entrevistas en las que ha hablado de ello. ¿Le ha convencido las explicaciones que ha dado? No, en absoluto. Tengo un aprecio personal por el conseller Elena, me parece una persona además de valores, una persona, en fin, tengo aprecio personal, pero dicho esto, nosotros vamos a guiarnos por los hechos. Le he de decir que cada vez que lo he oído hablar en los medios de comunicación me ha preocupado más lo que conocemos que ha pasado en la reordenación de la cúpula de los Mossos de Escuadra. Vamos a esperar por prudencia las explicaciones que va a dar en sede parlamentaria, a petición, entre otros, de nuestro grupo, y llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado porque hace algunos meses se dejó indefensos a 9 agentes de los Mossos de Escuadra que tenían que comparecer ante la autoridad judicial para defender que había habido un delito contra su autoridad como agentes de los Mossos de Escuadra, 48 horas antes de tener que comparecer, se les dejó sin asistencia jurídica, que tuvo que proveérsela distintas organizaciones sindicales. Esto es grave, esto es grave. Dejar indefensos a funcionarios públicos. Se ha apartado del ámbito del Departamento de Interior la defensa de los Mossos y se ha trasladado a Presidencia, cosa que no tiene una base de explicación creíble. Hay 1.100 expedientes correspondientes al año 2020 de delitos contra la autoridad, de denuncias contra la autoridad por parte de Mossos de Escuadra que no han sido tramitadas. Se han tramitado 0 de estos 1.100 expedientes. Esto parece que obedezca a algún tipo de instrucción que estamos intentando aclarar y, en definitiva, se ha instalado con este conjunto de decisiones un principio de desconfianza hacia los agentes de los Mossos de Escuadra cuando deben de actuar siempre bajo el principio de la confianza del gobierno y del Parlamento, ¿no? El rumbo que se ha fijado en estos 6 meses es un rumbo equivocado y a nuestro juicio debe de corregirse con urgencia, ¿no? Vamos a intentar llegar al fondo de este asunto y ojalá las cosas se rectifiquen.